trabajar en estos hermosos dulceros de Paw Patrol. Y lo primero que vamos a hacer es reciclar nuestro cartoncito de alguna cajita por ahí que tengas de cereal o cualquier otra cosa que te den en el supermercado. Vamos a recortar los cuadritos de 10 por 10 centímetros. 10 por 10 centímetros. Una vez ya los tengas así recortaditos, vas a recortar en el foamy del color que lo vayas a hacer. Como en esta ocasión es para un niño, los voy a hacer en color azul. Recuerda que con tu palito de brocheta o con alguna plumita de las que se les acaba la tinta, marcas y recortas tu cuadrito. Una vez ya hayas recortado tus cuadritos en foamy, lo que vas a hacer es poner un poco de pegamento o de silicón aquí a tu cartoncito. Bien en las orillitas para que no se levante lo que es el foam y te quede bien, bien resistente y bien pegadito. Una vez que ya lo tienes así, colocas tu foamy que quede bien y permites que seque. Para después, de la otra parte, vamos a poner el cartoncito corrugado. Una vez que ya has secado tu foamy, vuelves a poner pegamento en la parte de atrás. El foamy nos va a servir para cubrir una parte y ya con tu cartoncito corrugado con el que vas a trabajar, vas a forrar la otra parte. Así, de esta manera, deja secar y únicamente recortas el excedente que te haya sobrado. Una vez que ya has secado tu cartoncito donde colocaste tu foamy y tu cartón corrugado, vas a cortar 4 cuadrados de 10 por 10 y los vas a ir colocando alrededor de tu base de esta manera. Ya sea que los vayas pegando con silicón o con pegamento, te recomiendo usar silicón frío, ya que resiste más y seca más rápido. Puedes utilizar también silicón caliente, pero te recomiendo el silicón frío, ya que resiste más. Una vez que ya has pegado tus 4 tapitas, te va a quedar de esta manera. Ahora vamos a decorar nuestros dulceros. Vas a recortar una tira de centímetro y medio en algún foamy diamantado. Depende del color que estés haciendo tu cajita. Y lo vas a recortar con tus tijeritas estas de zigzag o de ondas. Le vas dando la formita de este lado, para que así vayas decorando lo que es alrededor de tu cajita. Lo vas pegando y te va a quedar de esta manera. De igual forma, vas a recortar un pedacito de foamy del mismo diamantado de centímetro y medio por 15 centímetros de largo y lo vas a pegar aquí para que sea su asa de tu dulcero.
Una vez que ya has pegado tu asita junto con tu adorno, aquí en esta unión que hicimos es donde vamos a pegar lo que son nuestras etiquetas. Vas a tomar un círculo que sea más grande del tamaño de tu etiqueta y lo vas a marcar sobre tu foamy con el cual estés trabajando. Lo marcas de esta manera. Y lo vas a recortar con tus tijeritas de zigzag. Una vez que ya hayas recortado tus circulitos con tus tijeritas de zigzag, te van a quedar de esta manera. Lo único que tienes que hacer es irle pasando un plumoncito para resaltar y que queden bonitas tus orillas. Y lo hacemos todo alrededor de lo que es tu circulito. Puedes agregarle aquí el nombre con el mismo color o con otro color más oscuro, el nombre, los años que cumple el niño, por ejemplo un, y luego aquí año y aquí el nombre de el niño o la niña a la cual van estos dulceros. Una vez ya lo hayas puesto, lo que vas a hacer es tomar tus etiquetitas y colocar un poco más de pegamento para que te queden bien fijas. Aunque estas etiquetas ya traen pegamento, puedes agregarle un poco más para que no se desprenda, ya que como no es muy fuerte, muchas veces se desprende. A mí me gusta trabajar con el silicón frío porque es muy resistente y siempre le da un poco más de fuerza a tus trabajos. Pegas tu etiqueta y una vez así, aquí en la parte donde hiciste la unión, ahí es donde vas a pegar tu etiquetita. Ya nada más para finalizar de y terminar de decorar tu cajita, vas a hacer pequeñas huellitas. Vas a poner un círculo más grande y tres pequeñitos, así, para que vayan quedando tus huellitas. Un círculo más grande y tres más pequeñitas. Un más grande y tres pequeñas. Y así hasta terminar tu labor. Una vez que ya has terminado de poner tu pinturita, te va a quedar así. Y ya quedó tu lindo dulcero, únicamente para que dejes secar y rellenes con tus dulces preferidos. Si este trabajo te gustó, espero tus comentarios. Si tienes alguna duda, no olvides escribirnos en Facebook y contestaremos rápidamente tus dudas. No olvides compartir con tus amistades y darle dedito arriba, ya que así nos ayudas a nosotros a seguir haciendo videos para que sigamos aprendiendo juntas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.